Simón. Muy buenas tardes, amigos y amigas del diario Ciudad Victoria. Bueno, nos encontramos en un fuerte incendio de pastizal en la parte posterior de la Salle. Bueno, lo está siendo atendido en estos momentos por Protección Civil del Estado en apoyo a Protección Civil del Municipio, ya que nada más cuenta con una unidad de bomberos. Y bueno, no se dan abasto, ya que ha habido muchos incendios de pastizal en nuestra capital tamaulipeca. Hacen todo lo humanamente posible a su alcance. No se pedía el apoyo de bomberos, ya que se encuentra un yonque muy cercano a la zona, por el camino viejo al ejido El Refugio. Es a la altura de atrás de la Salle. Es un incendio de pastizal. Bueno, como puede ver en las imágenes del diario Dron, es de gran magnitud este incendio de pastizal aquí en nuestra capital tamaulipeca, como les comentamos, atrás de la Universidad La Salle. Muy buenas tardes, Olga, Mariana Bustos. Buenas tardes, Juan Alberto. Buenas tardes, Ana María. Es un incendio de pastizal, fuerte incendio de gran magnitud, que está siendo controlado por elementos de Protección Civil del Estado en apoyo a Protección Civil del Municipio de Ciudad Victoria. Saludos a nuestro buen amigo Cristóbal Rodríguez. Gracias por compartir nuestras transmisiones, como siempre, el diario Dron, mostrándole las mejores imágenes desde el mejor ángulo de la noticia. Es un incendio de gran magnitud de pastizal en la parte posterior de la Salle. Se pidió apoyo a Protección Civil del Estado, ya que Protección Civil del Municipio andan en otro incendio, lo que es la carretera a Soto la Marina. Muy buenas tardes, Luz Armida. Saludos. Bueno, amigos, amigas del diario de Ciudad Victoria, como siempre, tratándoles de compartir las mejores imágenes.
Este incendio de pastizal, como les comentamos, es atrás de la Universidad La Salle. Ya es atendido por Protección Civil del Estado en apoyo a bomberos del municipio de Ciudad Victoria. Ya están haciendo todo lo humanamente posible para controlarlo, ya que se hablaba que muy cercano al lugar se había un yonque de autos por el camino viejo al ejido El Refugio. Se atiende con prontitud por parte de bomberos de Protección Civil del Estado. Agradecemos siempre su preferencia. No olvide compartir nuestras transmisiones para mantenerse informado al momento que se genera la noticia. Gracias, muy buenas tardes.